El proyecto de reforma laboral es incompleto y comete grandes errores de política pública, se olvida de los desempleados, genera desempleo, se olvida de los informales, de las MIPYMES y de los emprendedores. A los congresistas les pedimos ser muy responsables con su voto, pedir evaluación de impacto de cada medida, de cada artículo y reconocer que de sus decisiones dependerá el bienestar de millones de familias. Urgentes palabras, Brooke McMaster. Desde el momento en el cual se radicó el proyecto de reforma laboral, hemos insistido en que el mismo es incompleto y comete errores protuberantes de política pública. El proyecto se olvida de los desempleados, se olvida de los informales, olvida a las pymes y a las mipymes y olvida a los emprendedores. Es un proyecto que no tiene en cuenta 2 millones de personas que están buscando trabajo y no lo consiguen, pero también se olvida de 500.000 más que pudieran perder su trabajo. A los congresistas les pedimos que piensen muy bien lo que están haciendo, que analicen, que sean muy exigentes, que pidan evaluaciones de impacto alrededor de las decisiones que están tomando, porque podemos estar cometiendo un error que afecte fundamentalmente el bienestar de muchos millones de colombianos, aunque en apariencia sea un proyecto que está bien intencionado. La responsabilidad que tienen hoy en día en sus manos es inmensa.